Y también nos interesa saber cómo se está preparando para esta etapa del año, tema de cuidados de los espacios gastronómicos, las acciones implementadas con los pescadores y más circuitos que ofrecen a los turistas para recorrer y descubrir la ciudad de Paraná. Hoy nos convoca la conferencia de prensa del torneo de pesca variada. ¿De qué se trata? ¿Cuándo se hace? Hay un torneo de pesca que tiene que ver con lo que hablábamos recientemente, el deporte. Hay personas en distintos lugares de la región donde el deporte y la pesca fundamentalmente es un cable a tierra. Han estado restringidos de hacer esta acción en algunas, con algunas interrupciones y luego sin la posibilidad de competencia. Va a ser la primera en la región, estamos satisfechos por eso. Felicitamos al Club Náutico de Paraná, a la Subcomisión de Pesca e invitamos a todos los amantes de la pesca que armen sus grupos, que vengan y disfruten de un torneo de pesca variada que va a contar con protocolos específicos y obviamente con una organización de gente que conoce del tema. Es exactamente el tercer, en este caso, fin de semana de este mes de agosto, así que elijan Paraná, alójense en nuestros hoteles www.paranaturismo.com.ar, son los establecimientos habilitados para funcionar como tal. Tengan atención sobre esto, es importante alojarse en hoteles formalmente constituidos, porque además de que están formalmente constituidos y generan trabajo genuino, son los establecimientos donde nosotros damos la garantía que se cumplan las pautas para la preservación de la salud en un marco delicado que es el COVID, que sigue vigente. Así que por todo esto y mucho más, Paraná es una propuesta seductora todo el año. La premiación de este evento son todos Copa de Cristal desde el primero al vigésimo puesto y órdenes de compra atractiva también del primero al vigésimo puesto. Tenemos trofeo para dama mejor clasificada, trío de dama mejor clasificada, trío de embarcado del Club Náutico, niños, cadete y pescador foráneo, o sea el pescador más lejano. Ese es la premiación de nuestro concurso de pesca. Bueno, y en cuanto a las especies que salen, cuántas especies se aceptan, coméntenos también otras experiencias que han tenido. Sí, son 27 especies, donde figuran una variedad de especies con un cambio por especies, en donde la raya y la palometa ya tienen su punto. O sea que el pescador no tiene que tocarla, sino mostrársela al fiscal y ya lleva su puntuación, la palometa y la raya, para que no exista problema entre los pescadores, que es el pinche o una mordida de palometa. Es una pesca muy divertida porque hay que buscar todas las especies que están en el río, 20 y pico de especies, con distinta variedad de carnada. El 90% de la carnada es lombriz. Hay que saber las profundidades del río, los beriles, las caídas, en las piedras buscar las bogas, en la profundidad buscar el armado, el moncholo, el patí. La verdad que es muy apasionada y se necesita mucha técnica para la pesca variada. Pero también para aquel que quiere iniciar, puede. También. Todos fuimos nuevos y la verdad que nuestro principal objetivo es invitar a la gente y traer gente nueva a pescar, invitar sobre todo a la familia, que venga el padre, que venga el abuelo, que venga el sobrino, el nieto, incorporar a las damas también a la pesca de embarcado, que se están incorporando también concurso a concurso, se ven que cada vez participan más la familia y el tema de los grupos de damas.